Hola y bienvenido a un nuevo video, beneficios y propiedades del alcanfor. Seguramente has escuchado hablar del alcanfor. Esta planta es utilizada para combatir diversas dolencias, sobre todo catarro, inflamación de las vías respiratorias y la nariz congestionada. Veamos más sobre el uso del alcanfor. Toma nota. El alcanfor se usa como insecticida, antiséptico y aromatizante. El alcanfor tiene un aroma bastante distintivo y fresco. Se puede encontrar en diferentes presentaciones. Aceite vegetal para hacer vapores y combatir el dolor de estómago y reducir la colitis. Cremas para masajes descontracturantes y líquido para todo tipo de aplicaciones o uso. El sabor del alcanfor es un tanto amargo, muy parecido a la menta. Es ligeramente refrescante y un aroma muy único. Cuando se aplica en ciertas zonas es posible sentir un poco de entumecimiento o adormecimiento, ya que el alcanfor tiene propiedades analgésicas y es absorbido muy rápido por la piel. Para estos casos hay que tener mucho cuidado, ya que existen personas que son alérgicas. Pueden presentar irritación luego de unos minutos de la aplicación. El alcanfor sirve para mejorar la circulación de la sangre, ayuda a prevenir las enfermedades como la conjuntivitis y los ojos rojos, alivia la hinchazón abdominal y gases, ya que es carminativo, favorece el proceso digestivo, mantiene un metabolismo óptimo, alivia los dolores en las articulaciones, desinflama los músculos, tiene efecto expectorante, desinfecta las heridas, tiene un efecto repelente para insectos, combate los problemas de la piel como el acné y las erupciones y fortalece las defensas del cuerpo. ¿Cómo podemos utilizar el alcanfor? El cómo se usa el alcanfor depende de lo que necesitemos de él. Por ejemplo, diluido en aceite de oliva puede ayudar para los dolores del reumatismo. Diluido en jabón neutro ayuda a aliviar la artritis. En el agua caliente es útil para hacer vapores, en crema para dolores musculares, en aceite esencial para masajes terapéuticos y descontracturantes, embebido en un trozo de tela funciona como un repelente de insectos, unas gotas en un trozo de algodón ayudará a desinfectar heridas y picaduras, combinado con otros aceites esenciales se puede utilizar para la aromaterapia. El alcanfor también se utiliza para limpiar la casa como ambientador y como aromatizante para las habitaciones y el baño. Esto se debe a que tiene un olor muy agradable y brinda relajación. Es efectivo en la aromaterapia para equilibrar las emociones y para el cansancio mental y el estrés en general. Contraindicaciones del uso del alcanfor. El alcanfor tiene muchos beneficios, pero es necesario utilizarlo con precaución, ya que en dosis excesivas puede ser tóxico. No se recomienda el alcanfor para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas que sufren del mal de Parkinson y epilepsia. Las dosis excesivas del alcanfor pueden provocar vómitos, dolor de cabeza, cólicos e irritación. El alcanfor no debe ser utilizado por personas con asma. Muy importante, el alcanfor no sirve para adelgazar. Dentro de las propiedades del alcanfor está la de bajar de peso. Sin embargo, esto es falso. Se ha confirmado que el alcanfor no ayuda a bajar de peso, incluso, como lo mencionamos al inicio, tomado en grandes cantidades puede ser tóxico. Recuerda que el alcanfor no debe utilizarse con el objetivo de bajar de peso, ni tampoco debes utilizarlo en grandes cantidades. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale click para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.